Bienvenidos a MX Tech México, yo soy Mr. MX Tech y el día de hoy tenemos un nuevo video. Hoy vamos a probar unos audífonos de la marca Philips y estos audífonos son los SHP 9500. Estos audífonos son de espalda abierta u open back. Por cierto, les voy a explicar un poco acerca de qué significa eso y qué beneficios tiene. También les voy a decir cuánto me costaron y por supuesto vamos a determinar si realmente valen la pena o no. Así que no se vayan, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar por las especificaciones generales de este producto. Y una de las más importantes, obviamente, es que es compatible con Hi-Fi. También trae un cable de 4.9 pies o 1.5 metros. Así que trae un cable bastante largo. Obviamente, estos audífonos son de espalda abierta. Ahorita, después de esto, les voy a explicar más o menos qué quiere decir espalda abierta. Pero tomen en cuenta que realmente su propósito no es para ser utilizado en transporte público o en lugares públicos. Otras cosas que describe la caja es que es música para hogar. Obviamente no solamente son utilizados para música, pero vamos a entrar a detalle de eso un poco más adelante. Trae drivers de 50 milímetros, así que los drivers son bastante grandes, eso es algo bueno también. Trae excelente desempeño de música de acuerdo a la marca, eso lo vamos a poner a prueba nosotros, no se preocupen. Y son plegables, así que características muy generales en cuanto a audífonos. El resto de la caja simplemente te describe realmente la arquitectura de espalda abierta o de open back, como gusten llamarle, lo ergonómicos que son, que la diadema es inclusive con medidas y se puede abrir y cerrar, nada realmente que sea tan importante. Otros detalles importantes que podemos ver es que tiene una frecuencia de 6 a 35 mil Hz, la sensibilidad es de 102 decibeles y tiene una impedancia de 32 ohm. Así que bastante bien, y eso lo incluyes con unos drivers de 50 milímetros, vas a tener probablemente una experiencia bastante buena. Pero digo probablemente porque estos audífonos no los he probado, los voy a probar por primera vez con ustedes y después les voy a dar mi experiencia con otros géneros. La experiencia de unboxing es sumamente simple, la verdad es que no los quise hacer perder su tiempo con eso, solamente vienen los audífonos y el cable. Es lo único que viene dentro de la caja también es bastante sencilla. Así que aquí tienen las dos piezas más importantes de esto. El cable es de 1.5 metros, así que es bastante largo. Eso también tómenlo en cuenta. Puede ser importante para algunos de ustedes. Muy bien, ahora vámonos a la prueba de audio. Muy bien, antes de comenzar con la reseña de estos audífonos, quiero decirles un poco acerca de qué quiere decir que los audífonos sean open back o cara abierta. Y eso se refiere especialmente al tipo de audífonos. No es una característica exclusiva de ellos, simplemente es el estilo de audífonos. Hay dos tipos de audífonos en el mercado, simplemente open back o cara abierta quiere decir que el sonido puede salir en la parte de atrás y que realmente no estás completamente aislado con ellos. Y otro tipo de audífonos son como estos que tengo aquí, que son cara cerrada o completamente sellados para que el sonido no se filtre y realmente la experiencia sea mucho más cerrada y el sonido no se puede ir a ningún lado. Así que estás aislando por completo los sonidos. Pero ambas cosas tienen características distintas y cumplen con distintos propósitos. La principal ventaja de unos audífonos open back obviamente es la división de sonidos y también el posicionamiento de ellos. Eso quiere decir que cuando los tienes puestos puedes escuchar de dónde viene cada sonido mucho más fácilmente que con unos audífonos completamente sellados, ya que con las mismas especificaciones que tienen te va a decir si los instrumentos están a la derecha, están en la parte de atrás, están arriba, están abajo. Obviamente dependiendo del rango de precios esta experiencia va a ser mucho mejor. Pero estos audífonos cumplen especialmente con ese propósito y muchos de ellos inclusive se pueden utilizar para gaming. Algo que deben de saber que es muy muy importante estos audífonos es que no son enfocados realmente a tenerlos en un ambiente pues de transporte público o inclusive donde estés en la oficina o en el avión, ya que el sonido se filtra muchísimo. Inclusive ahorita que hagamos la prueba de audio me los voy a poner y van a ver cómo el sonido se puede percibir en la parte exterior, inclusive hasta el micrófono. Así que definitivamente son unos audífonos para uso más privado, tienen otros privilegios los cuales vamos a poner a prueba ahorita con la prueba de audio. Muy bien, ahorita vamos a comenzar con la prueba de audio. Como pueden ver ya traigo puestos los audífonos, pero como les expliqué anteriormente, realmente me puedo escuchar sin ningún problema, ya que estos audífonos casi no aíslan nada. Por la misma razón no voy a poder probar los audífonos obviamente en cámara con todos los géneros, voy a probarlos fuera de cámara y les voy a dar mi opinión. Ahorita lo que voy a hacer es poner música libre de copyright, así que me disculpo por adelantado.
si la música no es del agrado de todo el mundo. Ahí va el boom. Muy bien, antes de hablar de la calidad de sonido, quiero hablarles acerca de otro factor que es muy importante, y ese es la comodidad. Estos audífonos son increíblemente cómodos. Los materiales, como son de tela, son sumamente ligeros. La verdad es que no generan absolutamente nada de calor, obviamente porque no son sellados, no van a tener la misma retención de calor que tienen otros audífonos, así que los puedes utilizar por horas. Yo fuera de cámara los he utilizado durante horas, los he utilizado para gaming, funcionan perfectamente. En Call of Duty los utilicé y realmente tenía una división de espacios muy buena, ya que escuchaba de dónde venían mis rivales, sabía exactamente si venían de la derecha, de la izquierda, si venían corriendo, caminando. Me sirvió muchísimo para jugar. Obviamente el modelo directamente salió de la caja, no incluye micrófono, así que tomen eso en cuenta también. En cuanto a la calidad de sonido, es sumamente buena. La verdad es que los agudos son buenos, los medios también, y los bajos son muy curiosos, porque no son unos bajos que te van a volar la cabeza, pero definitivamente son profundos. Vienen de abajo y se mezclan perfectamente con el resto de las melodías. Realmente es una experiencia muy buena, muy inmersiva. No los considero unos audífonos planos, pero tampoco los considero unos audífonos que favorezcan a todos los sonidos. La verdad es que son muy, pero muy equilibrados, y eso es algo bueno, ya que le puse todo tipo de géneros, como era rock, pop, música electrónica, clásica, inclusive le puse un poco de jazz, y no tienen ningún problema para manejarlo. Así que en calidad de audio, la verdad, están excelentes, especialmente por el precio. Muy bien, para concluir, ¿son para todo mundo estos audífonos? Como les expliqué al principio, son de cara abierta, lo cual quiere decir que traen ciertos defectos, los cuales obviamente no van a ser para todo mundo, y el más importante es la filtración del sonido, ya que el sonido se escucha en el exterior y los sonidos del exterior se escuchan muy fácilmente hacia el interior, así que tienen que ser utilizados en un ambiente cerrado, un ambiente privado, estudio, personal, lo que le quieran llamar, pero no son para el uso de transporte público, uso público y también de transporte de tipo avión. No les van a servir en lo absoluto para eso, y si los utilizan realmente van a molestar a muchas personas, así que tomen eso en cuenta también. Pero después de haber tomado en cuenta esos factores acerca de audífonos, obviamente de espalda abierta, déjenme decirles que están increíbles. La verdad, por el precio tienen calidad de audio, comodidad, son sumamente buenos en cuanto a materiales. Se sienten muy resistentes, no se sienten frágiles, pero a la vez se sienten ligeros. Y de igual manera son cómodos, no generan fatiga de oído. La verdad es que las medidas de la diadema son con números, inclusive lo puedes dejar por completo a tu medida sin tener que abrir y cerrarlo todo el tiempo, y los vas a poder utilizar de inmediato sin ningún problema. Con todo eso aclarado, la verdad es que la comodidad, la calidad del audio son lo más fuerte de estos audífonos, así que definitivamente le doy el sello de recomendación de Mextec México. Solamente tomen en cuenta, lo reitero muchísimo porque es muy importante, que son de espalda abierta, así que tomen eso en cuenta, y si eso no les molesta, definitivamente se los recomiendo. Son uno de los mejores audífonos, especialmente por el precio. Hay otros audífonos mucho más caros de espalda abierta. Estos no son los mejores de la industria, pero sí son uno de los mejores en cuanto a su rango de precios. Así que definitivamente recomendados por Mextec México. Si los quieren comprar, les voy a poner un link en la descripción donde los van a poder comprar. Muy bien, espero que el video les haya gustado. Realmente, si así fue, por favor denle like, que nos ayuda muchísimo. De igual manera, tenemos más unboxings, más reviews y muchas sorpresas más. Así que asegúrense de estar suscritos para que no se pierdan todo eso. También, si me quieren seguir en todas las redes sociales, las van a poder encontrar en la parte de abajo en la descripción. Yo soy Mr. MXTEC, esto es MXTEC México, su canal de tecnología. Nos vemos en la próxima. We'll be right back.